Quiero empezar agradeciendo a Cenati por la invitación a Audaces. Inicialmente mi exposición iba a ser primero que la señora Marina, y felizmente que no fue así, porque me va a dar la ocasión de mostrar, de empezar, y quizás con la intención de terminar la idea que seguramente ustedes la han captado a Marina, de lo que quiso decir con un video testimonio de uno de los clientes brasileños de Audaces, que me parece grafica claramente lo que Marina en su mensaje nos quiso decir, y lo que también en las conferencias de ayer lo pudimos percibir, me parece que la mayoría estuvieron aquí, respecto a la creación, que es fundamental, a partir del diseño, a la creación, a la búsqueda de los nichos de mercado. Está en portugués, se puede leer abajo en castellano, lo van a entender perfectamente. Água de Coco começou como uma marca de moda praia que gostaria de vender produtos para praia, que as pessoas curtissem, que fosse legal, mas foi descobrindo o diferencial dela, que o principal deles são as estampas, né? Então, ao longo da história da Água de Coco, cada vez mais esse virou o DNA da marca, se fortaleceu esse conceito de uma moda praia que vende muita estampa, né? Eu acho que no Brasil ninguém faz tanta estampa por coleção como a Água de Coco. O público que escolheu a Água de Coco, né, foi esse público realmente que gosta de uma informação diferenciada, mais moderna, mais sofisticada, que quer estar na praia com um biquíni que ela usa sempre, porque, enfim, o público da praia ele tem a fidelidade com a marca do biquíni, né? Mas ela quer estar sempre com o mesmo, mesmo que ela esteja sempre com o mesmo modelo de biquíni, ela quer estar trazendo uma informação nova. Sempre um desafio, né? Trazer para o cliente uma maneira nova de se vestir para ir para a praia. La intención del video, y lo voy a interrumpir ahí, es agregando, y la intención también de mi exposición es que hemos escuchado rapidez, porque tenemos el fast fashion, entonces para eso necesitamos tecnología. Es la única manera de poder competir en el mundo globalizado que tenemos ahora. Lecionei en una facultad, pasé un tiempo medio ausente y retomé. E quando eu retomei, assim, já existia um grande vácuo, na verdade, desse tipo de sistema, e imediatamente eu tive conhecimento da Audaces, na verdade, no momento onde eu estava ensinando no curso de moda de uma faculdade particular. E o que eu vi era realmente todas as coisas interligadas, né? Uma plataforma bem mais simples de movimentação. Acho que o Audaces, na verdade, entrou e tomou conta, né, do mercado nacional. Quando eu falo que existia esse vácuo, assim, automaticamente depois eu parei de ouvir falar de toda e qualquer empresa que existia nessa área de sistema, e daí só existia Audaces, 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 até realmente gerar uma curiosidade muito grande de entender o que que era e por que que tinha tomado conta, né, desse jeito. A gente trabalha com o Audaces Vestuário aqui, com o Audaces Digiflash. Como a gente trabalha com moda praia, os moldes eles são muito picadinhos, assim, então o Audaces trouxe pra gente uma clareza maior nessas modelagens. Então hoje a gente trabalha com a digitalização dos moldes e a gente vê que existe uma qualidade melhor do trabalho, né, da modelagem, uma fidelidade maior de quando a gente quer reproduzir, graduar. E aí a gente precisa, na hora que cria, da simulação dos custos. Isso sem o Audaces seria impossível, porque o que que eu consigo fazer? Na hora que eu faço a modelagem, que a gente aprova essa modelagem na prova de roupa, as meninas digitalizam o molde. Automaticamente ele faz uma simulação de encaixe lá embaixo que me dá o consumo da peça, né? E aí automaticamente eu consigo trazer isso para o PCP e ele me dá todo o custo para ir para a mesa da diretoria que vai aprovar se aquela peça é ou não viável para entrar dentro de uma coleção de atacado. Antes de que termine el video, lo que no dijo Marina
Qué pena que se haya ido, es que ella tiene nuestros programas, sobre todo el programa IDEA, que es el que tiene muchos de los diseñadores en el país. También la posibilidad de que hoy yo tenga una persona que trabaja haciendo isso, mas enfim, se essa pessoa não estiver presente, eu estou com todos esses moldes arquivados, é uma plataforma que é compreendida muito facilmente e que qualquer pessoa pode manusear. E a questão de ser tudo interligado, né? Porque no momento que a gente está, a modelagem sai aqui, já vai para o encaixe, para ver desperdício, encaixar mais alguma peça, se for o caso, ou rever a modelagem daquela peça, né? Para ela ter um encaixe melhor e uma otimização maior do tecido. Então isso para a gente realmente é um super avanço tecnológico que acaba trazendo resultados de trabalho bem bacana para a marca, né? Para essa questão do tempo e dos prazos que a gente tem que atender dentro da correria que é fazer uma coleção atrás da outra. Eu acho que é essencial. Eu acho que hoje algumas coisas não dá mais para abrir mão. Eu diria que o Audaces é uma dessas. O segredo da Audaces é praticidade e otimização do tempo. Yo me quedaría con esas dos ideas, practicidad y optimización del tiempo. Ese es el objetivo, ese es el fin y las herramientas que voy a explicar ahora nos ayudarán a eso. Primer concepto, tecnología, otra vez, y automatización de la producción en la confección. La exposición vamos a hacerla en tres partes. Explicar qué es Audaces, un poco de historia. La tecnología de la empresa al servicio de la confección de la prenda de vestir. Y finalmente vamos a entrar a lo que es el CAP, es el ciclo de producción, para terminar con lo que es la maquinaria. Audaces es una empresa relativamente nueva, se fundó en el año 92, cumplió 20 años en el 2012, tiene 22 años apenas. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que pretende hacer desde sus principios y ahora Audaces? Ser la tecnología de la moda, como es nuestro lema. Visión, esto es muy importante. Esos dos conceptos también como personas nosotros deberíamos planteárnoslos. ¿Cuál es nuestra misión? Ustedes como estudiantes, muchos de aquí como profesores y los que no lo son, los externos y uno mismo. ¿Cuál es nuestra misión y qué es la visión que tenemos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Audaces quiere ser desde el principio, y lo ha logrado, ser referencia mundial en tecnología. Con servicios de confianza, y que creen valor en el mercado de la moda. Tiene presencia en más de 70 países y tiene oficinas propias en Argentina, Colombia y Perú. Básicamente lo que pretendemos ser es ser innovadores en el mundo. Aquí un esquema rápido de los software que tenemos y que muchos de nuestros clientes hace 22 años disfrutan. El A12 Vestuario, que es el número uno en Latinoamérica. El DigiFlash, que es el primero en el mundo. El IDEA también. El JET, el primero en América Latina. Luego la máquina de corte, veremos al final una explicación mejor, el JetPrint, el Club Audaces y el Fashion Line. ¿Qué dirección debemos tomar? Si queremos tener éxito, tenemos que elegir el camino adecuado.
para elegir el camino adecuado tenemos que pensar cuáles son, o tenemos que visualizar cuáles son nuestros obstáculos. En las empresas, en las fábricas, el obstáculo fundamental es el tiempo. En las anteriores conferencias de ayer y de ahora, siempre hemos hablado de que el tiempo es fundamental. Y yo creería que es más importante quizás el tiempo en el proceso de confección que en los otros procesos, deshilatura, tejeduría, tintorería, acabados. Porque el proceso de confección es un proceso, es un ciclo corto. Falta de mano de obra calificada. Es otro tema muy importante. Bajo control de calidad. Yo he marcado en negrita lo que considero lo más importante. ¿Qué problemas comunes tenemos todos en la confección? Todos queremos mejorar los tiempos, aprovechar el espacio físico, fundamental. Cuando hablamos de automatización en las pequeñas empresas, en las medianas y en las grandes, básicamente ayuda a mejorar, optimizar el tema del espacio. Por ejemplo, las empresas que están en gamarra, que son confeccionistas, ustedes saben, estoy seguro que saben cuánto es el valor del metro cuadrado en gamarra. Es carísimo. Ellos tienen todo su sistema manual. Todo el sistema es manual. Entonces, nosotros nos enfocamos a que entiendan que teniendo el sistema mecanizado, van a poder usar mejor esos espacios para beneficio de la empresa. Ese desorden, ¿no?, genera el costo de producción elevado, sin control. Casi no existe innovación, casi no existe tecnología. No se crean, o sea, no se sigue en tendencia de la moda. Casi no nos fijamos en el diseño, también es otro problema. ¿Cómo podemos hacer para romper esas barreras? ¿Cuáles son nuestros grandes desafíos? Preparar a las empresas para el desarrollo de la colección. Capacidad para producir. Desarrollar consorcios productivos. Agregar valor e identidad local. Es decir, marca. Mejorar la calidad de los productos. Reducir los costos. Búsqueda de nuevos mercados regionales, también es muy importante. Yo lo han visto, y ustedes dirán, pero por ejemplo ese video que han visto de Brasil, es una empresa que empezó en los años 90, a inicios, no es una de las empresas en Brasil, porque Brasil hay muchas. Ustedes dirán, bueno, pero ahí es fácil porque son 200 millones de habitantes, ¿no? Pero yo les pregunto, acá es al revés, nosotros somos apenas 30, 31, deberíamos pensar que para nosotros debería ser más fácil todavía encontrar esos nichos, porque somos relativamente pocos de lo que representa Brasil en Sudamérica. ¿Qué oportunidades tenemos? Este esquema es de nuestro país. Aumento del PBI del consumo. Ayer escuchábamos con las dos primeras exposiciones que para el año 2030 el consumo va a crecer 50% más. Entonces, ese punto, ese tips hay que tenerlo siempre presente. Mercados no explorados, los nichos. Esto es algo curioso porque a veces no entendemos o pensamos que los nichos deben hacerse para que la creación de hilados o de tejidos, y se pierde uno de que el nicho, a mi punto de vista, encontrarlo en el tema de confección, van a ver un cuadro más adelante, arrastra todos los procesos anteriores. Existe una mano de obra capacitada. Yo le diré que, como comentario, nuestro país y nuestra gente, ustedes, es una mano de obra valiosa. Y ustedes solamente lo habrán comparado respecto a otros países en Sudamérica.
Y lo notan cuando los inmigrantes, por ejemplo, se van a Europa, los peruanos son considerados porque son gente trabajadora, ¿no? En general. ¿Qué fortalezas tenemos? Mano de obra inteligente, lo que mencionaba, creativa, capaz, muy observadora, aprende rápido y se adapta rápido también. ¿Qué esperamos al final, después de toda esa racionalización de esos conceptos, de ese entendimiento claro? ¿Qué esperamos? Aumentar el volumen de ventas. Las empresas tienen como ese objetivo, aumentar el volumen de ventas, pero quizás con los mismos recursos o con menos recursos. Y para eso está la tecnología. Reducir los costos, aumentar la participación en las exportaciones y también el mercado local. Esto es lo que no quisiéramos tener. Innovación. Esta parte es importante. En Gamarra se nota mucho, tengo que mencionarlo otra vez, en Gamarra se nota mucho esto. Mucha gente tiene temor a crear un nuevo diseño, un nuevo artículo o un nuevo estampado, porque dicen, no, me van a copiar. Pero en cambio otros dicen, eso de copiar es algo que no lo podemos controlar. Otros dicen, no, lo vamos a hacer. Y hasta que los demás lo empiecen a desarrollar y lo copien, pasarán 2 semanas, 3 semanas, pero nosotros somos los primeros. Esa es una gran ventaja. Entonces, la primera empresa en una industria que implementa la innovación, que ven en el primer punto aquí, tiene mayor ventaja competitiva en menor tiempo. Lo que explicaba, en la confección está relacionada. La idea que nace el movimiento en la confección arrastra a los demás, ¿no? Es una cadena, como siempre decimos, arrastra a los demás los anteriores procesos. Este es un esquema que siempre lo manejamos nosotros y lo habrán visto antes, que es el ciclo de producción. Y el lema que nosotros manejamos es desde la idea hasta el corte, porque la empresa ofrece todos los software y toda la maquinaria hasta el corte. Acá voy a ir un poco rápido porque yo sé que ustedes lo conocen bien. Cuando yo empiezo a trabajar en Audaces, estoy enfocado a lo que es la maquinaria en la confección. Hay dos maquinarias que lo van a ver más adelante, que es la extendedora y la máquina de corte. Pero voy a explicar una maquinaria que no es muy conocida, que no es de Audaces, que es una relajadora. El DigiFlash, que lo vieron en el video, que lo puedo mostrar en otro video también, que es espectacular, porque ahorra tiempo una barbaridad. El 3D, el vestuario. El vestuario para el tema del ahorro del tejido, que es fundamental, y nuestro plotter. Ahí me quiero detener. En la confección nosotros recibimos un tejido, ¿no es cierto?, que viene de la tintorería, de los acabados. En el 100% de las empresas del país lo que hacen es relajar el tejido. Dependiendo del tipo de tejido que tienen, ocupan grandes mesas y dependiendo del tipo lo van a tener 10 horas, 24 horas, 48 horas. ¿Cuál es la intención del relajado? Es que las tensiones generadas al recibir el tejido en los procesos previos, esas tensiones, de alguna manera y sin control, porque no hay ningún control, solamente la muestra que se toma de la tela que recibimos y lo que se entrega, ¿no?, a la extendedora manual y al corte manual, sea parejo, para que no exista algún cambio al momento de hacer las tallas. Entonces, eso cuando hablábamos hace unos momentos, decíamos espacio, tiempo, existe una máquina, le voy a mostrar el video, que acorte ese tiempo. Y lo más importante es que nos da la seguridad de que
La estabilidad dimensional luego de que salga el tejido de esta máquina va a ser constante en el tiempo. Entonces, con esa seguridad, con esa fiabilidad, podemos hacer el tendido y el corte. La máquina puede servir el tejido en rollo o el tejido plegado, porque los que de las dos formas se recibe el tejido. No usa vapor, no usa aire caliente. Pasa por una mesa perforada que hay ventiladores que hacen que el tejido se relaje. Los cilindros de inicio hasta el final están controlados, motorizados. Van a poder ver más adelante cómo la tela cae lentamente. Más o menos estamos hablando a 10, 8 metros por minuto. Esta parte es importante en el tema de la maquinaria en general. La maquinaria, la mayoría de maquinaria se utiliza el touchscreen, la pantalla táctil. Acá nosotros tenemos la visión es diferente, que se mezcla la botonera, como está en la parte inferior, con una pantalla táctil. En la pantalla táctil se guardan las funciones principales de la máquina que un supervisor o el jefe de planta lo puede controlar con un password. Y en la parte inferior son los controles del operario, que son los que más se usan. Entonces, cuando surge algún problema, es más fácil reparar una botonera que una pantalla táctil. Entonces, es un concepto diferente de la máquina que ayuda mucho. Tiene que estar parejo. A partir de un lado, el otro lado se van a notar las irregularidades. La máquina es pequeña, 3x3 nada más. Esto en el país es una novedad, pero en Brasil debe haber unas 100 máquinas ya trabajando. Una vez que se relaja el tejido, viene la máquina extendedora y la máquina de corte. Este también es otro testimonio de otra empresa brasileña que actúa en otro nicho de mercado. Lo presento porque hace la mezcla del software y también de la maquinaria. Y contempla las cuatro marcas: Morena Rosa, Marea Valentina, Zinco y Joy. Morena Rosa fue la primera del grupo que muestra la brasilidad, a sofisticação, estampas, sempre muito colorido e hoje é muito bem representado pela modelo Isabelle Fontana. A Zinco atinge o público masculino e feminino, pessoas com espírito jovem. A gente trabalha com campanhas com mais pessoas, com galera, mostrando esse espírito, versatilidade da marca. São pessoas que não necessariamente ditam moda, mas seguem a moda. Depois viemos com a Maria Valentina, que mostra uma mulher mais sofisticada, uma mulher que trabalha, estuda, cuida dos filhos. Hoje muito bem representada também pela Sarah Jessica Parker. E a marca Joy, que é a nossa marca infantil, é uma marca que vem crescendo muito a cada ano, é uma marca que, apesar de ser muito jovem, já tem seu espaço no mercado e a gente acredita muito para os próximos anos. Acá tengo que decir algo. El señor ha mencionado varias veces el tema de la marca. Y también Marina lo dijo, y ustedes también lo saben, quizás el 100% de las empresas nacionales no trabajan, no desarrollan una marca. Simplemente trabajan para las marcas, ¿no? Y eso es algo que viene siendo de hace muchos años, ¿no? Y cuando pierden las marcas, por ejemplo, en el 2008, 2009, hubo un problema en Estados Unidos y se pierden las marcas como Navy, por ejemplo, que ya no viene a Perú. ¿Qué pasa? Desempleo, baja la producción, ¿entiendes? Entonces, yo estoy seguro que eso lo que le estoy explicando, muchas empresas lo han entendido y tienen que cambiar el chip, como decimos, ¿no? Porque no hay otra manera de sobrevivir. En el caso de las empresas medianas y pequeñas también lo pueden hacer. Será diferentes nichos de mercado. Es un tema de buscarlos, encontrarlos. La gran engrenagem creativa do grupo Morena Rosa funciona a partir da nossa consumidora. Então a gente tem um grande foco, né?
que é a nossa consumidora, a partir disso a gente começa a buscar referências para atendê-la. Então, as nossas inspirações e referências, elas vão desde a brasilidade, elas vão também de referências internacionais, livros de história da arte, exposições artísticas e todo o universo realmente que permeia, eu acho que a cabeça de cada estilista que está aqui dentro. E a partir disso, a gente une essas ideias, une ideais e trabalha com foco, que é a nossa cliente. A mulher morena rosa, né, que norteia o nosso caminho, ela é sempre uma mulher mais brasileira, mais colorida, mais tropical. Então a gente sempre foca isso, uma mulher que tem essa alegria natural do brasileiro, essa sensualidade, que é uma sensualidade natural. Isso sempre nos remete à inspiração das coleções da Morena Rosa. Enquanto que a Maria Valentina é essa mulher também brasileira, porém uma mulher mais sofisticada, mais contemporânea, com o pé mais cravado na moda. Então, de diferentes formas, elas interpretam essa mulher brasileira. Los conceptos, y lo tengo que repetir, es todo nace a partir del conocimiento del mercado. Como decían, puedo tener muchas buenas ideas que probablemente sean exitosas por el tema comercial, pero tiene que encajar con lo que el mercado demanda. Después de la adquisición de Audace Neocut, nos acreditamos en encontrar la tecnología. Esta es la máquina de corte, la Neocut Audaces. Ideal para los productos que a Morena Rosa ofrece a sus clientes. La tecnología que Audaces trouxe para dentro de Morena Rosa es aquilo que nós temos a confianza y a certeza de un producto con calidad, sin percas, con mayor productividad y agilidad en todo el proceso de corte. Hoje temos a confiança de que nossos produtos estão com a qualidade e dentro do prazo que os nossos clientes querem receber. Para o Grupo Morena Rosa, onde aplicamos a máquina de corte em todas as marcas, Maria Valentina, Morena Rosa, Zinco e Joy, tivemos um ganho de performance no quesito produção e também no quesito qualidade. Os nossos produtos ganharam padronização, e nível de confiabilidade e qualidade maiores do que tínhamos. Ou seja, desde a modelagem, passando pelo corte, num único sistema, numa única empresa fabricante, para a gente ter um resultado grandioso a nível de produção. Estamos na terceira máquina de corte da Audace Neocut. Juntamente com os produtos Audace Vestuário, Digiflash e toda a linha de plotagem, todo o processo de desenvolvimento é suportado pelos produtos e tecnologia da Audaces, desde o desenvolvimento até o corte. Além do produto ser um produto de ponta com tecnologia avançada, nós... Aqui tenho que dizer que temos dois tipos de máquinas, para tecido ponto, para tecido plano, que trabajan con las ambas máquinas, el corte es mecánico, no es láser, no es de otro tipo, es mecánico. Por el tipo de tejido tienen que ser máquinas diferentes, porque son alturas diferentes, materiales diferentes. Tenemos la confianza porque era una industria nacional y está aquí do nosso lado. Entonces, todo el soporte, la atención y la proximidad que Audaces tiene con sus clientes nos da confianza para continuar investiendo en la parcería. El secreto de Audaces es mantener la proximidad con sus clientes. Así, ella consigue identificar nuestras necesidades con agilidad y ofertar sus productos de tecnología para cada situación o cada dificultad que tenga. Audaces é uma brasileira de muito sucesso e tecnologia de ponta. Quais são os benefícios da automatização? Agilidade em el diseño, aumento de productividade, redução de custos, facilidade para os cambios, fundamental, maior organização, estandarização, mejor en la calidad del producto y confiabilidad. Eso me parece que es el resumen y la intención de la charla.
Muchas gracias.